Serioga, Krasnov, mírame. Serioga, Serioga, ¿cómo vas? Haznos un guiño o algo. Llamen a la ambulancia, ahora mismo. No te muevas, te vamos a sacar de aquí. Vete a la mierda, hijo de puta. Solo quiero dormir. Solo quiero. Y es hora. Saquemos a este hijo de puta. No tenemos la orden de detención. Se nos escapará para siempre. Vamos. Número 12. Empezamos la captura. Adiós a mi ascenso. Sígame. Silencio. Espacio. Adelante. Síganme. ¡Las manos! ¡Las manos, he dicho! No me voy a ninguna parte. Aquí tienes mis manos. ¿Has visto? Pero no tienes nada contra mí. Me acabarán soltando en un par de horas. Y a ti te van a castigar por cogerme sin una orden de arresto. Y volverás a correr tras de mí persiguiéndome como un perro hambriento. ¡Ah, qué gracioso, ¿no? ¡Arréstame! ¡Vamos! Ya estaré cenando cuando mi abogado te meta en una buena. Eso no se sabe aún. Toma. ¿Qué? ¿No puedes disparar al jefe de la policía, Miroshkin? Solo sabes violar a los niños, pero cuando se trata de un hombre, no puedes, hijo de puta. No, no, oficial. No voy a picar. Lo sabía. Eres un cobarde. Una gallina. Hijo de puta. Escribir en el acta. Coger huellas digitales del arma. Sacar fotos. Entendido. ¿Qué? Nada. Mira qué bien lo has hecho. Retirarlo. He visto todo. Sé que has visto cómo he matado a un asesino violador. Ahora la gran parte de la población de nuestro país puede estar tranquila por sus hijos. ¿Verdad, Lyuha? Cada persona debe tener derecho a una presunción de inocencia. Ah, ¿así lo ves? ¿Qué me quieres decir con eso? Nada más de lo que ya estaba dicho, teniente coronel. Asesinado a una persona durante una detención ilegal. Asesinado a un criminal armado. No llevabais el uniforme ni enseñasteis la orden. La pareja de Miroshkin dijo que él pensaba que erais bandidos. Y seguro que no tenía pistola. Mi departamento lleva un año vigilándolo. Hizo tanto mal que se merece 3 cadenas perpetuas. Y siempre conseguía salir limpio. Hasta un niño sabe qué cosa es este Miroshkin. Según la orden del comisario general, tenéis que suspender cualquier actividad del oficial Krasnov hasta que se aclare la muerte de Miroshkin.
comisario Krasnov. Entregue su arma. Está suspendido de la investigación por un periodo de tiempo indefinido. Fantástico. Justo lo que esperaba de mi jefe inmediato. Listo. Los detalles los discutimos más tarde. Te has esforzado mucho. ¿Estás contento, Mitkov? ¿Ahora te van a hacendar? No digas tonterías. Piensa antes de hablar. Suficiente. Pueden irse. Nos vemos, comisario Krasnov. ¡Idiota! ¿Cómo has podido hacerlo a mis espaldas? Y no me avisas. ¿Te crees un dios? Quiero un informe y entrégame tu placa. ¿Cómo que entregar la placa? Y dale gracias a Dios si la cosa acaba aquí. Señor teniente, callaos. El informe lo quiero ver aquí por la mañana. Y después irás a responder ante el jefe de seguridad. No voy a participar en ese teatro. ¿La ley para ti es un teatro? Sabe a qué me refiero, señor teniente. No va a haber informe. Dimito. Siryoga. Con todo mi respeto. Dos veces, idiota. Siryoga, tú sabrás. Nadie llorará por ti. ¿Qué esperabas? No te he traicionado. He estado en el interrogatorio, pero no te he traicionado. Lo sé. Me están presionando. Dicen que te estoy cubriendo. Ahora ya no importa. Siryoga, deja de hacer el tonto. Sabes de sobra cómo se hacen las cosas en Petrovka. Y ahora vas a dejarlo por eso. Llevo 15 años currando como un cabrón. Ahora los de investigación interna me cargarán todos los fallos de vuestro departamento. No digas tonterías. Tienes más casos cerrados que nadie. Ya. Soy un buen policía. Pero recuerda cuántos casos he cerrado sin haber hecho ni un solo informe. Solo trabajando en el campo. Y llevamos tanto tiempo trabajando a este hijo de puta que ya ni recuerdo la última vez que hayamos documentado algo. Y ahora Minkov nos está investigando. Y los de asuntos internos solo buscan un motivo. Como se pongan a investigarme y sacar toda la mierda. Y Maximov lo van a ascender pronto. No le conviene defenderme. Pronto le tocará desayunar con el alcalde. Jamás cambiará eso por mi reputación. Solo veo una salida. Dejar este trabajo. Jamás limpiaré mi reputación. Oye, Siryoga, no digas tonterías. No te metas, Loja. De lo contrario, estos también te querrán investigar. Y tienes que dar de comer a tu familia. ¿Qué vas a tomar? No tengo apetito. Adiós. Siryoga. Tres meses después. Por fin. ¿Qué pasa? Dos cosas. Un cliente esperándole ya más de una hora. Un acontecimiento. ¿Viene usted? De media hora. Unas notificaciones de penalización por no pagar las cuotas del préstamo. Además, un aguacil amenazando con el embargue. Lo arreglaré. Voy para allá. Entretén al cliente. Mejor que lo haga usted. Es una dama, jefe. ¿Una dama? Mierda. Vale, voy para allá.
¿Qué pasa? Hubo un atasco. Lo entiendo. En un minuto la atenderé. Claro. Puedo esperar un minuto más. ¿Qué pasa? Lo tiene un poco sucio aquí. Gracias. Siempre de nada. No se preocupe, jefe. Creo que es una loca cualquiera. Que entre. Sí, jefe. Soy todo oídos. Por favor, adelante. No sé por dónde empezar. Si le parece, voy a rellenar su formulario. Su nombre, apellido, año de nacimiento. Freyn Anna. Pero le pido por favor, no haga ni apuntes ni informes. Mi caso es muy confidencial y personal. Quizá le parezca un poco raro al principio. Bueno, cuénteme. Anna... Simplemente Anna, por favor. La escucho. El invierno pasado, mi marido y yo tuvimos unas vacaciones en Courchevel. Es un resort en la montaña. Lo sé. Esquiamos. Mi marido contó que... Me caí y me di con la cabeza contra el plástico de la verja. Según los médicos, tuve una pequeña conmoción cerebral. Pero más tarde me di cuenta de que tenía dificultades con recordar el día anterior. Es decir, una pérdida parcial de memoria. Quiere decir... O sea, que por las mañanas no me acuerdo bien de todo lo que me pasó ayer. ¿En qué podría ayudarla? No soy psiquiatra. Déjeme terminar. Mi médico me ha recomendado una vía nueva de recuperación de la memoria. Un método de recordar mecánico. ¿En qué consiste exactamente? Me propuso que alguien grabara mi día en vídeo. Y al día siguiente, me lo enseñara. Según su opinión... Eso ayudaría a recuperar la memoria. ¿Y por qué ha venido a mí? Yo no soy muy... Necesito a alguien con experiencia, responsable y que tenga algo que ver con la ley, para así mantener la confidencialidad. ¿Me entiende? Lo intento, créame. Mi marido es una persona muy importante. No quiero que alguien se entere de mis problemas familiares. Así que... pérdidas de memoria.
Aquí está el informe médico. Quiere que vaya tras usted y la grabe durante todo el día. Exacto. De día y de noche. Y al día siguiente quiero ver el vídeo y todo el material grabado. ¿Es difícil? Es raro. Entenderán, normalmente piden que grabe a terceras personas. Lo entiendo. Pero le voy a pagar 1000 euros al día. Cada día. Los consumibles se pagarán aparte. ¿Lo convence? Sí. Pero yo nunca hice algo así. Pero puedo intentarlo. Lo siento, pero no tengo mucho tiempo. Lo acepto. Perfecto. Esta es la dirección. Cada mañana esperaré el material grabado. No puede hacer copias. ¿Me entiende? Claro. Un momento. ¿Qué no debería grabar? Tiene que grabarlo todo. Y durante el proceso, no hablarme. Bajo ningún concepto. Intentaré no traicionar su confianza. Inténtelo. Si surgen gastos extra, hágamelo saber. Mi día empieza a las 12. Si no lo recuerdo mal. No hace falta que me acompañe. Y por favor, que nadie sepa sobre lo que hemos hablado. Habla con un profesional. Eso espero. Hasta luego. ¿Está todo en orden? Toma, coge este informe médico y comprueba si es... Es una información privada. Invente algo, es importante. Lo intentaré. ¿Algo va mal? Un poco raro. Cosas más raras que tengo que hacer. Al menos tenemos dinero. Tome, pague las cuotas del préstamo. ¿Y mi salario? Por supuesto. Y la grape todo el día. Exacto. Dime, Tania. Tengo la confirmación. Un tal Kudryavtsev Anatoly, psiquiatra, ha expedido el informe médico a nombre de Anna Frein. La fecha y la firma son reales. El centro está en la calle Abiomotornaya. Gracias. Puedes irte por hoy. Gracias a usted, jefe. Hasta mañana. La llamaré. ¿Me lo promete? Dime, Tania,
Dos cosas. La primera, la cliente está casada con German Frein, el propietario de Transpetróleo y el presidente de la corporación Adel. Llevan casados 2 años. Ana no tiene hijos, su pasado es confuso. Era algo entre actriz y modelo. Es su segundo matrimonio. Su ex marido es un importante político, patrocinador de los alcaldes. No tiene pasado criminal. Es muy popular en la prensa rosa, ya sabe. Sus cuentas están en el extranjero. Sigue. Otra cosa. Ha llamado Fanin. Ha recordado que en una semana tiene que renovar el permiso de su arma personal. ¿Algo más? No. Imprime los informes de German Frein. Ponlos en mi mesa. Los miro más tarde. Claro, jefe. Estamos en contacto. Y deja de llamarme jefe. Sí, jefe.
A ver, ¿dónde está German? German no está. No habría que vigilar a una mujer así, señor Cornudo. ¿Qué pasa, Talia? ¿No viene hoy, jefe? Hoy ya no. Tiene informes sobre la mesa. Ahí mismo está el justificante de pago de las cuotas del préstamo. Por favor, llame a Fomin. No ha parado de llamar. Pregunta por qué hemos solicitado la información sobre German Frein. El departamento de seguridad ha archivado que habíamos buscado la información sobre él en la venta. ¿Qué le has dicho? Hice como que no sabía nada. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, rápido. ¿Puedo invitarlo a mi cumpleaños? Es el sábado que viene. Ya veremos. ¿Qué quería, Fogel? No he entendido bien. Creo que estaba un poco alterado. Bueno, adiós, jefe. Adiós. Aquí estáis. Así que vamos a casa. ¿Quién? Krasnov. ¿Quién? Krasnov. Diga. Hola, soy Krasnov. ¿Qué Krasnov? ¿El diseñador? El detective privado, Krasnov Sergei. Dígame, Krasnov Sergei. Como habíamos quedado, le traigo los materiales en video. Son las 12. ¿Qué materiales en video? Ana Mikhailovna. Ayer a las 12, usted vino personalmente a mi oficina en Nimskoe Pole y me ha contratado para que le haga videovigilancia, para ayudarle a recuperar la memoria. ¿Lo recuerdo? ¿Quién es usted? ¿Es una broma? No, soy detective. Traigo el video con el material del día anterior. ¿Lo recuerda? Escúcheme, yo no contraté a nadie. Váyase a dormir.
mierda. No he pensado en eso. No puede ser. Tercer fallo en 24 horas. Seryoga, es Fomin. Coge el teléfono. Te están vigilando. Ten cuidado. Llámame. Buenos días, jefe. ¿Está vivo? Hablamos más tarde. Te llamo. Estoy preocupada. Ahora no. Adiós. Ha vuelto a llamar Fomin, jefe. Dice que... Mierda. Dígame. Ana Mikhailovna. Hola. Hola. ¿Quién es? Detective Krasnov. El número de mi licencia es 237012. Ayer en mi oficina usted me contrató. Me pagó un adelanto. Lo puedo probar, literalmente. Pues pruébelo. Tengo aquí un DVD con nuestra primera conversación en mi despacho. Al menos tendrá la curiosidad. ¿Dónde está? No lejos de su casa. Vale, espere. Espero. ¿Vania? Cuidado con las cámaras. Y mejor que no me enfaden. No mataré, pero daño seguro que te haré. Bueno, no me dejáis elección. Lo siento. Quédese ahí. No se acerque. Sergei Krasnov. Es usted testarudo. ¿Qué quiere? Yo quiero. Mierda. Vale, aquí, en la cámara, está el disco. Le doy al play y me aparto unos pasos. De día y de noche. Al día siguiente veré el material. Oh, Dios. Lo entiendo. Lo recuerdo. Fue usted. El psiquiatra tenía razón. Eso funciona. Vagamente, diría yo. Bueno, no se enoje. Lo siento. Y siento por lo de mi gente. Por cierto, ¿cómo están? Vivirán. Aquí están. Ya está, chicos. Dejarnos a solas. Ahora mismo. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Tengo trabajo. Aquí está todo el día y parte de la noche. Noche. Interesante. ¿Y cuánto le pago por eso? 1000 euros. Aquí hay un poco más. Para compensar lo de hoy. Hoy voy a ver las grabaciones, así que cojo un día libre. Mañana por la mañana seguimos. ¿Me puedo quedar con la grabación de nuestro primer encuentro? Quisiera evitar malos entendidos como hoy. Claro, haga la copia y mañana me llevaré el original. Gracias. Tiene que completar esto. Es la renovación del permiso de armas. Aquí está el correo. Ha vuelto a llamar Fomin. Mierda, no me acordaba. ¿Qué pasa, Tania? ¿Se ha visto en el espejo? Tengo que dormir, sí. Le ha enganchado esa mujer. Le brillan los ojos. No me gusta esa Frein. Usted lleva 3 días raro. Voy a dormir. Lo haces todo muy bien. Te besaría. ¿En serio?
pero llevo 3 días sin ducharme. Es verdad. Entonces, mejor no. Si hay algo urgente, llámame. Este es Herman Frank. No pasa por casa. Mira esa parejita. ¿A dónde vamos, Isabel? Estábamos esperando. Apártense. En la siguiente lucha con Smer sale el luchador Scorpio. ¡Saludémoslo! Hola. Hola.
Hola, Johan. Por aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo? No entiendo. Hola. Hola. Mierda, aguanta. Compórtate. Qué hombre más serio. ¿Quién es? ¿Por qué estás tan serio? Disculpa, ¿me puede ayudar a llevarla hasta la mesa? ¿Qué? No. Sea caballero, por favor. Simplemente se ha pasado un poquito. Vale. Siento la situación. Es por husmear al lado de los baños de chicas. Así se puede meter en líos. No me gusta. No mienta. Estará a punto de vomitar. Pero gracias. Este joven me ha ayudado a traer aquí a Polina. Es atento y educado. Todo una perfección. ¿Verdad, señores? Júntese a nosotros. No se preocupe. Por favor. Venga, dejémoslo en paz. Estará con su dama que por nuestra culpa habrá dejado en los baños de chicas. Gracias y adiós. No has cumplido con tu promesa. ¿Qué promesa? Me has hablado. Has sido tú quien me ha hablado. Solo te he contestado. Solo quiero dormir. Escuchamos, comisario Fomin. No hay nada más que decir. No creo que sea así, comisario. ¿Se acuerda del caso Saveliev? Vagamente. Cuando empecé a trabajar con Krasnov, este caso ya estaba en manos del juez. En este caso faltaba una prueba muy importante. El arma del asesinato. Y de repente Krasnov encuentra el cuchillo en el lugar del crimen. Adjunta el cuchillo al caso. Saveliev va a la cárcel. Krasnov y su departamento reciben el premio del ministerio. Es un buen policía. Tuvo suerte. Encontró lo que los demás no vieron. O lo escenificó en su esfuerzo de ser buen policía. ¿Eh? Le estáis haciendo la cama a Krasnov. Comisario Fomin, estamos en medio de una investigación. Le aconsejaría que cuidara sus palabras. No nos interesa el pasado de Krasnov. Queremos saber qué es lo que hace ahora en su agencia. ¿Qué caso lleva? ¿Sois amigos? Seguro que le ha contado algo. No hablamos de trabajo. Disculpe, ¿podemos hablar sin micrófono? Muy bien. Entiendo el riesgo que supone vuestra investigación para la gente como yo y como Krasnov. Pero lo diré. Estáis sentados en sus despachos, calentitos, esperando que alguno de nosotros tropiece y cometa un error. Es cuando os viene la alegría. Pero si el policía está sacando bajo la tierra a todos estos violadores y subnormales, y después uno tras otro los mete en la cárcel, os surgen dudas. ¿Cómo es posible que todo le haya salido tan bien? No os cuadran las cosas. Y no sabéis qué poner en los informes para los superiores. Es cuando empezáis a hacernos putadas. Pero no tenéis huevos para ir a remover nuestra mierda. ¿Qué os quería decir? ¿Por qué no os vais a la mierda? Poner el micrófono. Fanin no nos entregará a Krasnov. Hurgar ustedes. Es todo. Thank you.
Diga. Ana Mikhailovna, soy Krasnov. ¿Quién? Vale, le había dejado un DVD. Échele un ojo. En 5 minutos le vuelvo a llamar. ¿Qué DVD? Y tengo que grabarla todo el día. Y al día siguiente veré todo el material grabado. Ana Mikhailovna, soy yo de nuevo. Krasnov, he visto el DVD y lo he recordado todo. Veamos. Mis hombres se han ido. Puede entrar. La puerta estará abierta. Entendido. Pase y póngase cómodo. Ahora salgo. Vale. ¿Usted? ¿Es suyo? Es de mi marido. Estaba ordenando los cajones y se me ha olvidado de ponerlo en su sitio. Quítelo. ¿Tiene permiso? Seguro que sí. Yo qué sé. No me interesan los asuntos de mi marido. Déjelo en la estantería. Está cargado. No debería de guardarse así. Las balas se guardan por separado. ¿Me trae la grabación? Sí, esta vez hay más videos de lo normal. ¿Quiere que le haga un café? Sergei. ¿Puedo llamarlo así? ¿No prefiere tomar algo más fuerte que el café? Estoy con Llamaremos el taxi. Puede dejar el auto aquí. Aquí no le pasará nada. ¿Puedo hacerle una pregunta? Venga. ¿Dónde está su marido? ¿No pasa por casa? German Isakovich es demasiado ocupado. Normalmente va a nuestra casa de campo. ¿Le importaría cenar conmigo? He dado el día libre a los sirvientes y me siento sola. Vale. No se lleva bien con su marido. No ha sido difícil de adivinarlo, ¿verdad? ¿Qué va a tomar? Un poco de whisky. Una elección muy masculina. Y yo me tomaré un martini. Sáquelo todo del bar mientras corto la verdura. Sergei.
Cuénteme sobre usted. ¿Por qué ha decidido dedicarse a eso? Las cosas han salido así. Cuando me despidieron de la policía judicial. ¿Y por qué ha decidido de nuevo relacionar su actividad con eso? Porque es la única cosa que sé hacer en la vida. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va por cuenta propia? Mal. Usted es mi segunda cliente. Ya veo. Encima una clienta loca. No hay mucha demanda. No, no hay mucha. Vamos a comer y brindar. Desde ayer no he comido nada. Que aproveche. Gracias. Quiero hacer un brindis por usted y por su lealtad a su vocación. No como yo. Yo cambié mi vocación por el matrimonio, por una vida feliz, como me parecía en aquel entonces. Y después resultó que había que pagar por todo. Que nada es gratis en la vida. Sergei. ¿Está casado? Perdón por mi indiscreción. Estoy divorciado. No nos ha salido bien. Es que tengo un carácter difícil. ¿Cómo es su carácter? A veces me pasa que... A ver cómo se lo explico. Puedo estar callado varios días seguidos. Lo entiendo. ¿En serio? También me pasa. Sobre todo cuando no hay nadie con quien hablar. Y encima, no hay nada de qué hablar. Perdón, tengo que contestar. Claro, por Dios. Hola. No me coge. Ya he llamado antes. ¿Dónde está? No puedo hablar ahora. Más tarde. ¿Cuándo más tarde? Son las 11. ¿Dónde está usted? ¿Está usted con ella? Tanya, deja de decir tonterías. Te llamo mañana. Así que con ella. Vete a la mierda, Krasnov. No voy a ser tu perrita que siempre te espera y te es leal. ¿Me entiendes o no? Tanya, para. Sigue durmiendo con Tanya. Ella. Dimito. Dejaré las llaves a la guardia. Y no me llames más, Krasnov. ¿Ha pasado algo? Mi ayudante. Creo que ha renunciado. Es por mi culpa. Tienen una aventura. No, no. Ella trabajaba conmigo. Creo que no me he portado bien con ella. Mierda. Otro fallo mío. ¿De qué habla? Nada. Cosas mías. Mañana hablaré con ella. A ver si lo arreglamos. Siento si ha sido por mi culpa. Ha sido sin querer. Dios lo sabe. Usted no tiene nada que ver con eso. Sergei, yo intenté con todo mi corazón amar a mi marido, pero todo se destruía antes de terminar de construir.
Me exigía que le obedeciera sin rechinar. Me estaba domesticando como a un animal. Y yo buscaba una pasión. De esas que el agua fría de la ducha parece hirviendo. ¿Sabe lo que es lo peor para mí? El sentimiento de dependencia. Dependencia de todo. De la maldita pobreza que me humillaba. De la gente que decidía sobre mi vida. La vida solo hay una. Solo tengo una vida. Por cada pequeña alegría tenía que pagar. Y mucho. Todas las cosas buenas y auténticas le pasaban a otra gente, pero no a mí. Y lo que más me molesta es que eso le pase a gente que está a mi lado y no se lo merece. Todas esas alegrías de la vida. ¿Lo estaré cansando con mis quejas? Perdóneme. A veces solo quiero que alguien me escuche. No llore, Ana. Lo siento. Odio esas lágrimas. Quédate conmigo hoy, no me dejes. Te lo suplico. Quédate conmigo. No me dejes. Quédate conmigo. No me dejes. Ana. 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 Thank you.
prohibido grabar aquí. Veamos. La muerte sucedió hace menos de 30 horas. El hombre es German Frein, 60 años. Una lesión de arma de fuego en zona de corazón, calibre 9 milímetros. Una mujer de 28 años, probablemente la esposa de Frein, pero falta confirmarlo. La cara de la víctima está desconfigurada. Los huesos de la cabeza están rotos. Le pegaron. No se sabe por qué. Hay huellas de penetración vaginal. En el dedo de la mano derecha hay un anillo con una piedra preciosa. Creo que es zafiro. De 10 quilates o más. ¿Qué más? Hay que esperar los resultados de la pericia. Los análisis de esperma, de ADN, de sangre. Nos hace falta tiempo. ¿Puedo? Es Iván Zabrowski. Es el guardaespaldas de Anna Frein. Es quien llamó a la policía. Mira atentamente y dígame si reconoce a alguien de esas personas. Es German Isakovich Frein, el propietario de la casa. Esa será su mujer, Anna Mikhailovna. Necesito que lo confirme. No puedo decir, su cara está estropeada. Creo que es ella. ¿Por qué lo piensa? Mire su anillo. Anna jamás se lo quitó. Entiendo. ¿Algo más? Gracias. Nos ha ayudado. Comisario Fomen, acompañe a Zabrowski. Que graben sus declaraciones. Muy bien. Señor teniente, en el salón hemos detectado varias huellas dactilares. De dos personas, exactamente. Nuestra base de datos nos ha revelado de quién son. Estos son de German Frein. Lógico. Y estos... Vamos, dilo ya. Y estos son de... el comisario Krasnov. ¿Cómo? Esto lo hemos encontrado en el magnetófono. Es la grabación de las cámaras de vigilancia dentro de casa. Aquí está la primera cámara. Ha grabado a Krasnov rebuscando entre las cosas del propietario de la casa. La otra cámara ha grabado el último momento del asesinato. Aquí. Krasnov está disparando contra Frein. El propietario lo habrá cogido desprevenido. Para el video. Aumenta. Mierda. No me lo puedo creer. Y esta es la grabación de las cámaras de fuera. El coche de Krasnov delante de la casa. ¿De día? ¿De noche? Por lo visto llevaba varios días ahí, vigilando la casa. En el tejado de la casa de enfrente. Hemos encontrado unas botellas de aguas de plástico con las huellas de Krasnov. Pero lo más interesante, que había huellas del trípode. Queda claro que Krasnov vigilaba la casa y sus habitantes de forma minuciosa durante varios días. Krasnov grabó todos los movimientos de Anna Frein. ¿Con quién sale? ¿Cuándo vuelve? Aquí tenemos como 10 discos con grabación de Anna Frein. De Anna Frein y su marido. Lo que quiere decir que él lo tenía todo planificado y... ¿Encontraron la pistola? Sí, aquí. Estaba en su maletero. La pistola tiene huellas de Krasnov. También encontramos ahí unos cheques y escrituras bancarias de gran cantidad dineraria. ¿Dónde está Krasnov? En su despacho. ¿Cómo dieron con él? Estaba durmiendo en su piso. ¿Quiere decir que él estaba durmiendo en su piso después de haber matado a dos personas, de haber robado cantidades enormes de dinero, y no lo cogen en la estación, en el avión o en la frontera, sino en su piso mientras duerme tranquilamente? Por lo visto, no le habrá dado tiempo, o no contaba que lo descubriríamos tan rápido. ¿Qué me dices, comisario? ¿Sabes por qué estás aquí desposado? Déjame adivinar, por culpa de este tipo.
Eres sospechoso de un doble asesinato. ¿Qué? ¿Es tuya? Creo que sí. ¿Me lo cogerían de la caja fuerte? No, en el maletero de su coche. Además, ahí encontramos joyas y escrituras bancarias para recibir varios millones en diferentes bancos extranjeros. ¿Qué maletero? Había dejado esta pistola en la caja fuerte. Eso podría probarlo mi ayudante, Tatiana Bobrova. ¿En qué maldita sea me acusan? ¿A quién he asesinado? En un asesinato premeditado y bien planificado de German y Anna Frein. En la escena del crimen hemos encontrado evidencia irrefutable contra usted, Krasnov. Están sus huellas dactilares en los muebles, en la vajilla. Además, en la escena del crimen fueron encontrados estos cartuchos de pistola Makarov. Según el informe balístico, esos cartuchos pertenecían a la pistola Makarov que fue encontrada en su maletero. Ana está muerta. No puede ser. Aquí están las fotos de la escena del crimen. ¿Le suena? Es un error o un engaño. No he matado a nadie. Lo he matado. Ana es mi cliente. Seguimos. En su maletero fue encontrado un bolso con videocámara y discos. Lo que muestra que usted seguía a la víctima de día y de noche. Estuve grabando a Anna Frein porque ella me lo había pedido. Era su encargo. ¿Tiene contacto que lo pruebe? Ella insistió hacerlo de forma confidencial. Son contratos. Pero hay grabación de nuestra primera conversación. Búsquelo entre los discos. Los hemos visto todos. No hay tal grabación. Así que no hay contrato. Qué inconveniente, ¿verdad? El disco con nuestra conversación grabada está en casa de Anna Frein. Lo he dejado ahí. Hay una grabación. Hay una grabación con rotulador escrita encima. ¡Basta ya! Necesito que lo confieses, Krasnov. Es patético. No he matado a nadie. ¿No me creen? Bien, enséñenle la grabación de las cámaras de vigilancia. ¿Qué me dices ahora, Krasnov? Es una locura. Puede que sea Ana quien haya matado a su marido y... ¡Claro, Krasnov! Había sido ella. Y después se manchó su vientre con tu esperma. Y luego empapó tu jersey con la sangre de su marido y lo metió en la lavadora. Y después de eso, primero se pegó cruelmente y luego se estranguló. ¡Claro que fue ella! ¡Más claro que el agua! Escuche, teniente. ¿Crees que yo, excomisario de la investigación criminal, habría dejado todas esas pruebas? ¿Ni siquiera habría escondido la pistola? Te habrás vuelto demasiado seguro para contar con ese giro de acontecimientos. Además, hay testigos que te vieron el día del asesinato al lado de la casa. Son hechos, Krasnov, y son irrefutables. ¡No lo hice! Tienen que interrogar a sus amigos y conocidos. Yo había grabado a la mayoría de ellos. La estuve vigilando, pero no maté a nadie. Serioga, ¿y si no lo recuerdas? En tu sangre había alcohol y drogas. No lo sé. Creo que lo de mis huellas, mi coche y la pistola fue hecho mientras yo estaba inconsciente. Búscate un abogado. Y cuéntale tus historias de cómo estabas inconsciente. Las cosas son más fáciles. Nos informan que buscaste la información en la base de datos de Petravka y encontraste la información sobre German Frein.
el presidente de una gran empresa petrolífera que justo estaba preparando un acuerdo importante con sus socios. Cogiste tu videocámara y grabaste evidencias comprometedoras contra su mujer. Y después empezaste a chantajearlo a sabiendas que German Frein no querría un escándalo. Empezaste a presionarlo y por temor de ser descubierto, le disparaste. Y después mataste a su esposa. Y después intentaste fingir un robo. Apártate. Yoja, debes ayudarme. Sabes que he sido engañado por alguien. ¿Por qué te voy a mentir? Averigua, ¿dónde está la sirvienta de Ana? Creo que se llamaba Olga. Stavraskin puede saber algo. Te había avisado, Serioga. Te acostaste con ella. ¿Qué más da? No sé lo que hice. Yoja, créeme, ayúdame. Me conoces muy bien. Por eso, sé lo hábil que eres con los hechos. Entiende que con esas evidencias ni Dios podría librarse. Todos deben tener derecho a una presunción de inocencia. Tú mismo lo dijiste. Vale. Mañana te llevarán a la escena del crimen. Intentaré hacer algo. Yoja, tienes que ayudarme. ¡Tienes que ayudarme! ¡Me tienes que ayudar! Sigue contando, Krasnov. Anna Mikhailovna pidió que me quedara. Dijo que los guardaespaldas y la sirvienta no estaban. Tenía miedo de estar sola en casa. En la mesa y en el suelo había papeles. Ella salió un momento del salón. Y yo enganché los papeles de la estantería. Enséñalo. Aquí es donde enganché los papeles. Y se cayeron. Con ellos también se cayó la pistola. La recogí y justo entró Ana. Dijo que la pistola era de su marido. De German. Sigue. Cenamos. ¿Dónde cenaron? En el salón, allí. Después me llamó Tania. ¿Su apellido? Tatiana Bobrova, mi ayudante. Después volví hasta aquí. Para coger el teléfono de la chaqueta. La chaqueta estaba aquí, en la butaca. Ana entró. Me trajo mi vaso. ¿Y qué tomabais? Creo que whisky. Después empezó a contarme algo sobre su vida, su marido, de que temía que tuviera que pagar por todo. Después no recuerdo nada. Me desperté en mi sofá cuando la policía me estaba... ¿Qué es lo que exactamente no recuerda Krasnov? ¿Haber disparado a German Frein, que habría aparecido inoportunamente? Después fingió... Ya estoy harto de justificarme. No maté a nadie. Es raro, Krasnov. Justo no recuerdas lo más importante. Algo que podría haberte ayudado a mostrar tu inocencia. Señor teniente, todo lo que pasó después lo recuerdo muy vagamente. Vale. Escribe en un papel todo lo que recuerdas vagamente. Y ten en cuenta, Krasnov, que una confesión espontánea facilitará las cosas a todos nosotros. No tengo nada que confesar. Tienen que encontrar a Tania Bobrova. Ella estaba al tanto de todo lo sucedido. Y tienen que encontrar a los guardaespaldas de Ana. Puede que sean ellos los que mataron a sus amos. Basta ya, se acabó. Llevarlo a la celda.
Hasta luego, payón. Vámonos. A las 15, en mi despacho. ¡No disparen! ¡No quiero vivo! ¡Rápido! ¡42, contesta! He localizado el taxi que buscamos. Habla rápido, no interrumpas y no grites. ¡Estás mal de la cabeza! Te he dicho que no me interrumpas, ¿entendido? O te hago puré. ¡Entendido! ¿Quién ha matado a Anna Frain? ¡Tú! Escúchame, en el futuro próximo me tocará olvidar todas las normas éticas que hay en esta vida. Y ya no me importa si me cargarán dos o más cadáveres. Así que si quieres vivir, contéstame. De lo contrario, organizaré aquí unas luces artificiales hechas de tu escaso cerebro. ¿Quién la ha matado y dónde puedo...? ¿Qué tal si vas a tomar por el culo y yo no contesto a tus preguntas? No te lo recomiendo. Ok, ok, vale, vale. Solo tenía que reconocer su cadáver. ¡Fuiste tú! ¡No fui yo! ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde vive? En serio, no lo sé. Tengo sed. Dame agua. Aguantarás. Contesta. Vale, escucho el informe. ¿Qué pasó? Han encontrado el taxi. Lo ha dejado en Vianitskaya. Nadie lo ha visto. Por la oficina no ha pasado. Los jefes le han dado bien a Maximov. Me ha gritado tanto que ha salpicado toda mi cara con la saliva. ¿Y si seguimos a Fomin? ¿Crees que nos pueda llevar hasta Krasnov? Yo qué sé. Siempre tiene ideas raras. ¿Anda callado? No creo que arriesgue su ascenso por culpa de Krasnov. Anda callado porque no tiene nada que decir. No le creo. ¿Y existe alguien a quien creas? No. Hola. Los documentos están en la guantera.
Silencio. Si te mueves, disparo. Come y contesta. Breve y claro a todas mis preguntas. Asienta con la cabeza. ¿Quién mató a Anna Frye? ¿Cómo? ¿La mataron en su casa? Quiero decir, ¿en mi casa? ¿Qué significa eso? Hace 4 días me vendió su casa. Estaba esperando la documentación. Quedamos en encontrarnos, pero ella... Ese día me enteré que fue asesinada. Y no sabía qué hacer, pero ya le había pagado todo. ¿Cuánto le pagaste por la casa? Come. 3 millones en efectivo. Confiábamos uno en el otro. German le había pedido que se encargara de todo. Si usted viene de parte de German, yo se lo puedo explicar todo. Vale. ¿Quién era ese chico con tatuajes de pelo oscuro? No lo sé. La solía acompañar en los clubs nocturnos. Es un modelo. No sé cómo se llama. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde se veían? Contesta. Una vez los vi en el club Maribú. Pero no sé cómo se llama. Por favor, no me mate. Silencio. Si me has mentido en algo, te encontraré. Señor teniente, ¿puedo hablar con usted? ¿A solas? ¿Has encontrado algo? Seguro que es algo muy importante. Algo que explica muchas cosas. ¿Ah, sí? Déjenos, comandante. ¿Qué es lo que tiene? La información sobre Anna Frye. Y los resultados de la identificación del cadáver femenino de la casa. He pasado por la morgue. No entiendo. Acérquese. Tome asiento. ¿Cuándo lo han visto? Hace 10 minutos. Ha llamado el guardia del bar. No dejen que salga de la ciudad y lo capturaremos. 122, el 2 está comunicando. Conteste. ¿Por dónde ha ido? Por ahí. ¿Qué más? Los análisis de ADN y una dactiloscopía minuciosa han mostrado que el cadáver pertenece a Olga Ryabova. Es la sirvienta de Anna Frye. Llevaba 6 meses trabajando. Aquí está la documentación. La reconoció su madre cuando fue a poner una denuncia de su desaparición. (Risa)
También he averiguado que en las últimas 24 horas todas las cuentas bancarias de German Frein fueron vaciadas. El dinero fue a parar a diferentes bancos extranjeros, por un valor total de 69 millones en euros y acciones. Lo curioso es que nadie tenía acceso a ese dinero, salvo German Frein y su esposa. ¿Podemos bloquear las cuentas bancarias? Por desgracia, no. Sabe cómo funcionan las entidades extranjeras. Nos llevará demasiado tiempo. Suficiente para traspasar el dinero a otras cuentas y desaparecer. A ver, comisario Fein. ¿Frein está viva? No lo sé. Pero ahora sabe que Sergei no la mató. Tenemos que encontrarla. Entonces Krasnov mató a la sirvienta. ¿Para qué? No tiene ningún móvil. Creo que fue engañado. Él sirvió de tapadera. Los guardaespaldas, sabrás quién está muerto. ¿Quién queda? Están interrogando a los colegas de Sobraski. Trabajaron juntos en la misma agencia de guardaespaldas. Además, he enviado la foto de Anna Frein a todas las comisarías. Estaciones, aeropuertos y a todos los puntos del cruce en las fronteras de la Federación Rusa. Mierda. ¿Y qué pasa con las grabaciones de las cámaras de vigilancia? Es todo un montaje. Un montaje de diferentes grabaciones. Se determinó que el video con Krasnov y el asesinato de Frein se grabaron en horas distintas. Y no podían determinarlo antes. Había demasiadas pruebas circunstanciales contra Sergei, que lo incriminaban cada vez más. Pero creo que lo hicieron a propósito, para así confundir a la policía y hacerla seguir unas pistas falsas. El servicio de seguridad estará contento. ¿Cogimos al hombre lobo con uniforme de policía? Qué rápido somos en acusar a la gente. Buenas tardes. Serioga, Krasno, Serioga. Aquí tiene. ¿Está todo en orden? Uh-huh. Por favor, quítese las gafas. Serioga. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Haznos una seña o algo. ¡Que llamen a la ambulancia ahora mismo! No te muevas. No te muevas. Te vamos a sacar de aquí. Es... Vosmiorkin. Tranquilo. Ha sido él. Él mató a Zabraskin. Él es el asesino. Aguanta. Aguanta, Siriuska Krasnov. Aguanta, hombre. Te lo suplico. Solo quería tumbarme. Te sacaremos de aquí. Señor teniente. Ya lo sé todo. No te muevas y no hables. Feliz viaje. Gracias. Que se vaya todo a la mierda. Quiero dormir.
La pasamos. ¡Dios mío! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Sí! Sí, lo conseguimos, pero... no te mueras ahora de felicidad. Me compraré una casa cerca del océano, un coche caro, y me buscaré un par de hombres fuertes. ¿Para qué querrás a los hombres? Me harán masajes y me acariciarán siempre que lo quiera. ¡Sí! No grites, por favor. Me vas a dejar sorda. Nunca te he preguntado. Y ahora quiero saber. Tengo mucha curiosidad. ¿Cuánto dinero tenemos? Te llegará. Vivirás como una princesa. Ah. ¿Estamos lejos de la frontera? Ya hemos hecho unos 50 kilómetros. Oye, paremos un momento. Tengo que hacer pis. No me aguanto. Sí, yo también quiero. Cuando el hombre de la frontera me miraba, pensé que me mearía encima del miedo. Ya está, amiga. Todo queda atrás. Podemos arreglarnos y tranquilizarnos. Y después paramos a tomar algo. Es que tengo mucha hambre. De tanto estrés. ¿Crees que aquí hay osos o lobos? Hay de todo, y lobos y osos. No me asustes. Estoy temblando de miedo. ¿Qué he hecho? Silencio. Eres una hija de puta, Tania. ¿Me traicionarías tarde o temprano? El que traiciona una vez, lo hará más veces. Adiós, Tania. ¡Ah!